Podcast con el Nico, tratando de hacer un videito más para ustedes. Hoy hice un viaje un poquito más largo, caminé un buen rato, no traigo mucho tiempo para pescar, pero quisimos venir para traer otro lado. Así que ya llegamos. No estoy seguro si aquí hay guaybas, pero creo que no. Miren, aquí es lo que hay: bluegill, crappies. Vamos a ver si podemos agarrar alguna crappie o algún bagre que se nos pegue por ahí. También hay striper. Aquí nunca he agarrado una striper. He venido creo que como dos veces para aquí. Solo no recuerdo si he subido videos de aquí, pero hoy aquí estamos. Vamos a ver si agarramos alguna crappie para mostrarles a ustedes. Está bonito el lugar, está bonito, mucho, muy bonito. Ahí se los voy a ir mostrando en un momento se los voy a empezar a mostrar. Vamos a bajar nuestra caña, a empezar a tirar. Quédense conmigo, deseenme suerte y les estaré mostrando lo que capturemos, camaradas. Bendiciones para todos. Algo que no les mostré, miren. Según también tenemos por aquí el cabeza de serpiente. Así que vamos a hacer unos lances. Voy a tirar aquí. Y de aquí vamos a ir avanzando todo lo que es orilla. Todo es orilla para allá. Vamos a ir caminando. Pero voy a hacer unos tiros por aquí. Cerca de aquí de donde está la compuerta. A ver si podemos agarrar aquí algo. Voy a tirar un fluke no muy grande de los del compa Roger. Y ahorita avanzamos para allá. Tienen una línea ahí, vamos a ver si no me los traigo. No conseguimos ningún pique por aquí. Vamos a avanzar y le seguimos mostrando este lugar tan chingón, camaradas. Bueno, ya avanzamos un poco, camaradas. Están unos señores allá en el puente. Ellos están pescando con carnada viva. Al parecer, creo que ya sacaron una. Yo, como siempre, lo básico, línea de 6 libras, mis dos crappie jig, y eso es lo que voy a tirarles por aquí. Vamos a ver si andan algunas por este lado. Mira nomás qué chulada. Qué chulada todo esto, camaradas. Vamos a bajar aquí y vamos a hacer unos lances, tirarlo y venirlo recogiendo. Y a ver si se pega alguna. Camaradas, llevamos medio recorrido, no hemos tenido ni un pique, lo que es nada. Pero continuamos, vamos a arrimarnos, avanzar un poco más para allá. Hasta la esquina vamos a llegar ahorita les muestro allá. Y a ver si llegamos a tener alguna captura. Así es la pesca, camaradas, a veces hay, a veces no.
a seguirle. Ya llegamos hasta acá, camaradas. Vamos a hacer otros lances. Mi primera vez que llego hasta esta esquina. Y también está una chulada, También está una chulada. Qué chingón que agarrara yo algo para mostrarles. Esperemos que sí. Vamos a estar tirando ahorita aquí lo que es en esta esquina. Y tal vez llegue yo hasta abajo de ese puente a ver si encontramos algo por ahí. Vean nomás, chulada de crappie. Ahí está. Con el negro. Vamos a ver si anda alguna otra por ahí. Uno más, camaradas, miren lo que traemos. Se me había parado la cámara, pero aquí está, miren. Esto es lo que yo pensé que aquí no había. Y miren, acabo de agarrar uno, un guaybas. Lástima que está muy, muy pequeñito. Si no me lo llevaba, vean. El problema es que se lastimó su agalla, a ver si logra vivir. Ahí está, bien, lo vamos a liberar. Va lastimado, a ver si logra vivir. También con el negro se me había atorado el anzuelo y él mismo me lo destrabó. Entonces sí, hay guaybas, no lo marcan. Pero pues ahí está uno. Segunda captura del día. Buena caminada que le hemos pegado, pero ahí van ya dos capturitas. Vamos a ver si le pega otro. Uno más, camaradas, uno más. Este sí está bueno, Este sí está bueno. No sé qué, si es crappie o es un guaybas, pero este está buena. Va a ser crappie, creo. Que no me dé otro guaybas. Otro guaybas, camarada. Qué chulo. También está chiquitillo. Lo voy a dejar ir también este. Y a ver si agarramos uno más grandecito, vean.
a hacer un poco de ruido. Estoy abajo del puente, pero me gustó cómo se mira aquí esta esquina. Vamos a ver si anda algún huevo por aquí bueno. Bueno, ya no quiso picar otro guayba. Llegamos hasta allá, hasta el puente que les dije, y no agarramos nada allá debajo del puente. Así que ya vamos para atrás y ver si nos paramos más acá adelante. Vamos a hacer otros tiros aquí, camaradas, a ver si puedo obtener una captura más para despedirnos. Una captura más, camaradas, una más antes de irnos. Ay, un guaybas más. Otro guaybas. Un guaybas más, camarada. Este también lo voy a liberar. Ahí está otro, camarada, ahí está otro, ahí está otro. Hijo de su. Ahora sí lo traigo. Ahora sí. Y ahora sí lo enganché, creo que vi un hito. Bueno, este me lo voy a llevar, camaradas. Voy a ver si agarro uno más y me voy a llevar dos nada más. Este lo vamos a poner aquí. Ahí que me embarre todo. Y voy a ver si agarro uno más para llevárnoslos. Ahí agarré otro, camaradas. Ahí agarré el otro que quería yo llevarme. Yo sí. Traigo dos, camaradas. Creo. Creo que traigo dos. Yo sí. Los dos, camaradas. Dobletito de guaybas. Y nos vamos a llevar los dos. Llevamos tres. Voy a hacer un tiro más. Están ahí. Ahí está. Ahí está. Uno más.
uno más. Y también se siente bueno. Oh, sí. Este está mejor que los otros. Ven nomás, chulada de animalitos. Ahí lo agarramos, ahí lo agarramos. Uno más. Qué chulada, camaradas. Uno más, uno más. Encontré la escuelita ahí, camaradas. Ahí van a estar. Ahí lo agarro otra vez. Qué bonito pelean estos bichitos. Uno más, camaradas. También gorditos. Buena pesca de guayabas. Están todos como que metidos ahí. Se oye que hablo despacio porque están muchos aquí estos señores y no le quiero estar gritando mucho a la cámara. Ahí lo agarro otra vez, ahí lo agarro otra vez. Uno más, uno más, uno más, uno más. Qué chulo pelean, camaradas. Bonito, bonito pelean. No están muy grandotes, pero ya están de la medida. Así que no vayan a estar ahí diciendo que están chiquitos ni que nada. O sea, sí están pequeños, pero como les digo, no estamos. Son de la medida que ya se pueden llevar. Ahí lo agarró, mira. Ahí lo volvió a agarrar. Ahí lo volvió a agarrar. Ahí está más bueno también. Qué bonito. Este sí está mucho, muy bueno. Hasta que salió uno grandotote. Ven. Este está mucho, muy bueno. No, es que me reventó la cuerda. Ya lo bueno que ya estaba aquí. Son machitos. Él está saliendo toda su lechilla. Ahí lo agarró, camaradas. Ahí lo agarró. Ahí lo agarró otro. Ahí lo agarró otro. Qué chingonería. Come on.
Ahí lo agarró. Este sí se siente bueno, ya ven. Este está más bueno. Este también se va a ir porque este ya está bueno, vean. Uno más, camaradas. Se me soltó, estaba bueno ese. Ahí sí lo agarramos. ¿A dónde vas? Uno más. Otro, camaradas, uno más, camaradas. Uno más, también lo vamos a liberar. Vean, este también lo voy a liberar. Ya tengo varios así de ese tamaño, por eso los estoy liberando. Quiero. Bueno, camaradas, como pudieron ver, lugar nuevo de pesca. Nos fue bien, encontramos los huevas después de andar caminando hasta allá. Hasta aquella parte de allá fuimos. Allá solamente tuvimos dos, tres y una crappie. Aquí fue donde venimos a encontrar los huevas ahorita, aquí en este puentecito. Bueno, no están, están aquí enfrente del puente. Voy a hacer un tiro más. Si agarro, ahí se los muestro. Vamos a hacer una fritanga con estos huevas. Así que nos miramos en la cocina, camaradas. Bendiciones. Quédense conmigo. Sigan conmigo aquí en esta cocina que vamos a estar haciendo ahorita. Para comernos los frititos, camaradas. Y una ensaladita y a ver cómo los hacemos. Empezar a prepararle, vamos a poner sal, a mostaza, limón, ya les puse limón, sal de ajo y voy a unos dos los voy a hacer con este polvito que es para el catfish. Solamente a unos dos nomás le voy a poner ese. A esto lo vamos a empanizar. Y así quedaron, camaradas. Ahí están, miren. Chula. Muy bien, camaradas. Y metimos los tres.
Van nosotros. No, hace hueso para allá. Tienes que quitarlo, te vas a otro lado. Sírvete tú. Pero lo tienes que mover, ¿no? No, ahí está. Así. Sí, agüito de piña. Ahí está, mire. Uy, se descabezó. El empanizado y el con mostaza. Vamos a probar uno y uno. Limoncito. Bien crujiente el empanizado, Estoy esperando por ahí un pedacito de queso que estamos asando. ¿Ya? Con frijolitos. Está todo bien rico. Vamos a terminar de comer y como ya se la saben, regálenos un like, comentario, suscríbanse si no lo han hecho. Gracias por mirar mis videos. Nos miramos en un próximo video, camaradas. Saludos para todos.